Hola, hola mis amigos, una vez más para acá ofreciéndoles un nuevo video de estas festividades navideñas en este año 2022. En esta oportunidad me he trasladado a la vecina comunidad del cantón de Sachín para ofrecerles este desfile navideño que en algún momento empezará aproximadamente una hora, y algunas bandas afinando sus instrumentos y ya están haciendo presencia al público, ya están empezando casi que con el cierre de las calles. Acá a mis espaldas, como pueden ver, tenemos un vehículo antiguo que ya hay varios por este lugar. Vamos a desplazarnos por este costado oeste de acá del Parque de Sachi para observar un poquito lo que acontece a unos 60 minutos de iniciar el recorrido. El recorrido tendrá inicio acá en la municipalidad de Sachi y concluirá en el estadio Eliezer Pérez. Y tendrá un recorrido aproximadamente 1.5 km. Entonces esta es parte de los vehículos que desfilarán en esta actividad navideña que tienen por acá programada en la comunidad de Sachi. Este festival navideño Sachi 2022, que pretende pasar por varios los sectores, y Eliezer Pérez Conejo, perdón, es el estadio donde hará conclusión este desfile. Acá a mis espaldas, el edificio municipal, como pueden ver, aquí es donde dará inicio este desfile. Vamos a instalarnos un momento por acá, que es la zona de calentamiento, los muchachos. Acá tenemos a los niños de la escuela San Rafael de la Juela a mis espaldas, a otros grupos que se encuentran ensayando y calentando para acá. Acá tenemos otra banda comunal. No les veo algún distintivo para poder indicarles específicamente dónde son. Está con su director afinando los últimos detalles antes de que dé inicio a este. Vamos a desplazarnos hasta la otra esquina y retomar por acá mismo fuera, mostrarles un poquito aquí el ambiente previo. Llegamos a las jóvenes abanderadas, por así decirlo, bueno, con este tipo de banderas, que harán de sus de su talento una demostración a lo largo del recorrido acá en las salchiseñas. Vamos a volver nuevamente a la esquina inicial, que sería al costado norte de la escuela de Sachi. Vemos el grupo, esta banda bastante grande, que se encuentra acá algunos sentados, algunos otros descansando previo a lo que se hará su caminata, su desplazamiento por todo esto. Ahí tenemos parte de la decoración, como pueden apreciar esta bella decoración en la pared de este mural en la escuela acá de la comunidad de Sachi. Tenemos varias de las personas, como pueden ver, de las bandas. Bueno, tenemos tres específicamente en este lugar, y otras se encuentran en el sector de la biblioteca pública. Están allá preparando para trazarse a este punto, que será donde dará inicio esta actividad de este desfile navideño Sachi 2022. Así, amigos, es como se vive estos minutos antes. Ya, como les indiqué hace un momento, ya están empezando hacer las autoridades municipales y las de tránsito los cierres respectivos de las calles para que el desfile tenga su mejor desplazamiento, su mejor orden a la hora de desplazarse acá por todo este sector. Aquí vemos a estos muchachos que vienen de la escuela San Rafael de la Juela, a mis espaldas, y que sin duda demostrarán lo mejor de su talento en esta actividad navideña acá en Sachi. Bueno, hay desfile de vehículos, las bandas, también vienen bandas internacionales, hay pasacalles, viene una banda del sector de Naranjo, y en fin, y la variedad es bastante amplia, y esperando que sea del agrado de todos los asistentes, que se apresuren al centro de Sachi, desde específicamente la municipalidad hasta el estadio Eliezer Pérez Conejo.
alrededor de la biblioteca pública con el debido cuidado, dado que hay que cruzar la vía principal. Entonces vamos a ver si nos podemos desplazar hasta allá para mostrarles algo de lo que en ese sector está aconteciendo con las bandas que allí se encuentran preparándose para tomar inicio a este desfile acá en la comunidad de Sachi. Los vendedores de artículos alusivos a la Navidad, que nunca faltan, que quieren hacer su agosto vendiendo algunos globos, vendiendo inclusive comestibles como palomitas, vendiendo globos navideños, vendiendo diademas, en fin, una gran cantidad de artículos para el público infantil principalmente, y esperando poder incrementar sus ingresos aprovechando este tipo de actividades. Que pase el tránsito, que esté habilitado para desplazarnos hacia el sector de la biblioteca pública y mostrarles un poquito lo que ahí se está viviendo. La biblioteca pública está junto al edificio de la Benemérita Cruz Roja, acá en esta comunidad salchiseña, y ya les vamos a mostrar algo de los grupos que por acá se encuentran. Como ves, están identificados, algunos más dicen percusión, no les veo ni de dónde son, el lugar. Aquí lo ven a mis espaldas. SLB, no distingo exactamente de qué comunidad son, o si se trata específicamente de aquí de la comunidad de Sachi. Son especialmente los anfitriones los que están afinando en la sede de la biblioteca pública. Ya la muchacha nos indicó que ellos son los de aquí, los del cantón. Entonces vamos a prepararnos para en algún momento empezar a vivir este festival navideño desde este sitio, desde este lugar, donde hoy acontecerán sin duda una serie de eventos lindos, eventos navideños, pensando en todo el público. Pero sin duda quienes más lo disfrutan es el público infantil, así como también lo disfrutan quienes participan del mismo. Cada uno de los integrantes de estas bandas, de estos pasacalles, todos los que desfilan lo disfrutan desde una óptica, una perspectiva diferente, que sin duda es algo lindo en el recuerdo. En el tiempo siempre tendrán presente cuando visitaron esta u otras comunidades para ofrecer su talento a todas las personas que así lo quieran apreciar. Vamos a irnos disponiendo a buscar un sitio apropiado, un sitio indicado, donde podamos obtener la mejor toma para los videos
y llevarles a cada uno de ustedes lo que se iba en este Sachi 2022, este festival navideño. De la mañana, ¿verdad? Ahora que estaba bajando la paleta. Sí. Y vamos nuevamente a tomar el punto que abandonamos hace algún instante, frente a la municipalidad, que es donde iniciará este desfile, ya esperado por muchos habitantes de este cantón, así como los que venimos de Cantón de Brasil. Con permiso, caballeros. Vemos los personeros de la municipalidad, debidamente identificados con un uniforme bastante colorido y llamativo. Y vamos a ingresar nuevamente a este punto para despedir esta primera parte, estos previos del desfile, y en algunos momentos volver con cada uno de ustedes ya con lo que es este desfile desde la comunidad de Sachi en este mes de diciembre del año 2022. Sacó este fondo de estos grupos por acá calentando y preparándose. Entonces vamos a despedir este video, agradeciéndoles sus comentarios, agradeciéndoles sus suscripciones si no lo han hecho, invitándolos a que lo hagan, y también agradeciéndoles su like a cada uno de los videos de este su canal. Muchísimas gracias, ahí vemos a este grupo posando para una linda foto con los instrumentos. Además, si lo podremos captar, ahí los tienen, los instrumentos colocados en el suelo, y el grupo posando específicamente para la actividad que recién se inicia. Bueno, amigos, hasta la próxima. Muchísimas gracias.